La crisis migratoria que vive Colombia se debe a la dictadura que afronta y afecta a Venezuela. Así lo mencionó el presidente Iván Duque a la comunidad internacional. Durante su visita a Nueva York, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Iván Duque ha expresado que Colombia enfrenta la pandemia en medio de una de las peores crisis migratorias del planeta. El jefe de Estado comparó la migración de venezolanos con la que ha dejado el conflicto en Siria, la cual ha generado un flujo de 600.000 personas al año a Turquía, mientras que Colombia le ha abierto las puertas a más de 1 millón de venezolanos. Duque pidió a la Asamblea General la creación de un fondo multilateral para apoyar a la población migrante víctima de la dictadura. Además, se consolidaron nuevos fondos por parte de Estados Unidos. Que Estados Unidos está comprometiendo 300 millones de dólares más para la atención de la población migrante venezolana en los países que hemos sido receptores, por supuesto. De esos 300 millones de dólares, Colombia tendrá una participación relevante, muy relevante. Y así como pidió una acción multilateral para enfrentar la crisis de los migrantes, instó a presionar al régimen para que haya una transición democrática que defina la dictadura del presidente Nicolás Maduro, dijo. El presidente venezolano ha acusado a Duque de conspirar contra su gobierno. Colombia ha sostenido diálogos con el gobierno interino de Venezuela, que encarna la resistencia democrática, y ha dicho que el único desenlace positivo para ese país es la convocatoria de una elección presidencial, libre, transparente, con observación internacional. Cualquier salida que perpetúe el actual régimen, dijo, agudizará lo que él denomina el mayor desastre humanitario que conozca el continente latinoamericano. Nosotros no estamos conspirando contra nada. Nosotros lo que estamos pidiendo es que haya reverdecer de la democracia en Venezuela. Estamos viendo esta tragedia, hoy hemos visto aquí en este encuentro la magnitud de esta tragedia. Esta es hoy la crisis migratoria más grande que vive el planeta y que la ha ocasionado una narcodictadura que ha destruido oportunidades, poderes independientes, iniciativa privada y que ha pauperizado a toda una sociedad. Colombia no tiene ninguna relación en este momento con Venezuela, porque desde 2019 el país vecino retiró a los diplomáticos colombianos. Sin embargo, ha ayudado al pueblo venezolano a través del Estatuto Temporal de Protección al Migrante. Con esto, el gobierno corresponde a pasadas crisis que se vivieron en Colombia, por las cuales ciudadanos de nuestro país tuvieron que emigrar a Venezuela para buscar mejores oportunidades. Muchísimos años, los colombianos viajaron a Venezuela cuando nosotros estábamos enfrentando diferentes problemas en el país. Hubo familias enteras que perdieron oportunidades en el país y se fueron a Venezuela en busca de oportunidades y las encontraron. O sea que yo creo que con el fin de ser fraternos, nosotros teníamos que devolver y teníamos que devolver de manera inteligente porque las personas han migrado con frío en los huesos, sin acceso a muchísimos servicios. Y si nosotros no hubiésemos tomado este paso, lo que habríamos hecho es crear una tragedia de grandes proporciones. Finalmente, el mandatario colombiano dijo que apoyar el fin de la dictadura para el bienestar del pueblo venezolano debe ser el propósito de la acción internacional.